en mis ojos y mis cuevas. Tengo el honor de iniciar este evento dándole la más cordial bienvenida y estar muy contenta con todos ustedes, ya que hoy es un gran día que estamos festejando a un gran artista que ha trascendido su arte a través de todo el mundo. Nos ha regalado un gran ejemplo de vida, una gran nobleza, sencillez, y es por eso que estamos reunidos el día de hoy. Vamos a iniciar este evento y bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. Por los cielos azules infinitos y profundos, una noche se me fue hasta el olvido. En la herida que hiciste frente a mis ojos, cuando lejos, muy lejos, se acabó mi vida. Y supe del dolor. Y tus rosas me dejan la fragancia de la melancolía. Me voy al horizonte. Voy a ver qué me da el mar. Voy a amarte otra vez. Hoy, hacia allá. Gustavo Arias Morueta. ¡Bravo! De los cientos de poemas que el maestro Arias Morueta ha escrito, este, sin lugar a dudarlo, es lo que lo ha movido, lo mueve y lo moverá, porque fue pensado en espíritu y plasmado a materia en este papel, en lo que seguramente fue un diálogo entre don Gustavo y el amor de su vida, doña Lourdes. Y ese amor es lo que vemos reflejado en cada pintura del maestro, en su manera de ser, en el trato hacia las personas, en su elevado espíritu altruista, y de hecho es lo que ahora nos tiene reunidos aquí a todos. Quisiera reconocer públicamente la gran tenacidad y labor que en todos estos años Livia ha mostrado hacia la obra de su padre. Don Gustavo, un honor conocer todo lo que usted es, su obra. Hoy entiendo esa magia de convertir letras en dibujos, dibujos en letras, y así nombres de cuadros sin nombre, pero con gran personalidad y un. Nuestro excelentísimo rector dará inicio a nuestra sesión solemne de investidura del doctor honoris causa. Habiendo cumplido los requerimientos necesarios, procederemos a realizar la ceremonia de nombramiento en el grado de doctor honoris causa por la Universidad Americana Cultural. Así es que también nuestra universidad, como institución avalada por la Secretaría de Educación Pública Federal y por la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el grado honorífico más grande que puede entregar una universidad a una persona que se destaca en la vida pública, social, artística, altruista o científica de la nación. Hoy va usted a ser nombrado como doctor honoris causa de esta escuela. Asimismo, os entrego este título en manos de vuestro padrino, mismo que podrá ostentar en cualquier latitud donde se encuentre, y que lo representará como doctor honoris causa de nuestra universidad. Os entrego vuestro título
Os entrego a vuestro doctor. Bienvenido al Instituto Americano Cultural como doctor honoris causa en nuestra segunda generación del año 2018. Con la venia de vuestro padrino y de todos los doctores que aquí están representados como doctor honoris causa de nuestra universidad. Adelante, siempre adelante. Muchas felicidades. ¡Bravo! Que me lo enseñe. Maravillosa. Así para mí un dolor increíble, pero los amo y los volveré a amar cada vez que los veo. Les voy a decir unas palabras muy mías y muy de mi mujer, una mujer a la que amé toda mi vida y la sigo amando. Amor de toda mi vida, amor como el mar, te quiero tanto. Amor que sigue grabando mi corazón, siéntate, y estaremos juntos hasta el final de la vida, casi ya llegamos, los amo a todos, la vida es algo único, hay que saberla manejar, hay que quererla, para que no se salga dentro de uno, gracias. Doctor Enrique Carvajal Sebastián, conforme a lo establecido en las normas de nuestra universidad y siguiendo el protocolo que dicta nuestro claustro doctoral, se ha determinado en la misma ceremonia donde se decretó el doctorado de nuestro hoy doctorando, el otorgarle el grado de doctor entre doctores. Grado que simboliza el mayor grado honorífico que le entrega a nuestra universidad, y del cual pues nos sentimos sumamente orgullosos de que usted pueda ostentar. Así que un aplauso, por favor. Gustavo, te felicito por este grado. Creo que la lucha de tantos años y al haber logrado llevar una familia bonita, lograr sacar adelante con el arte, con tu arte, con tu esfuerzo, con tu talento. Te felicito, Gustavo, y para mí ha sido muy grato por haber podido postularte el día de hoy. Maestro Sebastián, gracias por ser mi amigo de tantos años, y sí me gustaría que fueras tú el que le dirigiera unas palabras al maestro Gustavo Garza. Buenas noches, señor rector. La verdad es que mi fuerte no es decir cosas, no es hablar, es decirlas haciendo escultura. Pero hoy, esta noche, estoy muy emocionado, mi querido amigo, mi querido colega, porque somos amigos de toda la vida. Desde que yo llegué a México, te conozco, conozco tu obra. La vi crecer en el trayecto de la ruptura, cuando empezamos allá en 69, trabajando junto con el grupo. Tú habías empezado ya, yo estaba llegando en 65 a México y en 69 estaba invitado por ustedes al grupo de la ruptura, y la verdad es que es muy emocionante vivir esto hoy, porque pues eres un compañero que vivió conmigo
mucho del desarrollo del arte mexicano. Igual yo con ustedes, con José Luis, por ejemplo, con Felgueres, con Rojo, con Sakai, con tantos grandes artistas mexicanos, con Von Gunte, que me emociona mucho porque hemos llegado a la universidad, a esta maravillosa universidad, en donde nos han dado pues este honor extraordinario. No tengo yo palabras, yo no sé, señor rector, si me lo merezco o no me lo merezco. Lo único que yo le puedo decir es que con mi obra, con mi entrega, con mi pasión como mexicano, voy a tratar de no defraudarlos, o por lo que me quede de tiempo, entregándome a mi obra. Y me da mucho gusto compartirlo contigo y compartir este gran momento. Muchas gracias.